En la videoconferencia necesito estar en el micrófono, ¿verdad? Sí. No me puedo estar moviendo para allá, ¿no? O al menos que quiera que le prestemos el de mano. El de... Si le pongo para que te vayas acomodando, ¿no? Si le pongo el de solapa, se le puede caer porque pesa mucho el chicharro. Pero si quiere, hacemos el intento con el de solapa. ¿Por qué no le damos una introducción a cómo usar? Este flecha adelante avanza. Espérame. Porque si no se va a reiniciar. Si se reinicializa la caja, te imaginas. Sí, no. Oye, entonces casi que sí me lo prestas, porque yo sí me muevo. Okay. No me gusta estar aquí señalando. Yo cuando está tan a la altura de mío, me voy al lugar. Okay. Entonces casi prefiero que ya el que usamos para preguntas, luego ya se los devuelvo. Ok, está bien. Y... Perfecto. Las cámaras ya no están. Nada más le explico. La flecha adelante avanza la presentación. Sí, claro, y la patada de regreso. Y este botoncito es el punto rojo. Muchas gracias. Sí, entonces le quito el de ahí de solapa. No, se lo dejo ahí para las preguntas. Ya está prendido el doctor. Está funcionando. Habitualmente, días, no sé, las gentes muy precisas dicen que ya son tardes, ok. Muy buenas tardes, bienvenidos. Generalmente, les damos al público, que son muchos de ellos inclusive estudiantes, un poquito de tolerancia respecto a la hora en que empezamos. Pero, todavía veo llegar algunas personas. Muy bien, yo creo que podríamos ir empezando. Entonces, pues empezaremos por, en realidad tenemos el gusto de tener a la doctora Susana Gómez con nosotros. Desde luego la doctora pues es una persona muy conocida, en realidad no necesita presentación, pero de todas maneras voy a dar algunos datos respecto a su currículum. La doctora Gómez inicialmente estudió la licenciatura de Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente realizó la maestría en análisis numérico en el Imperial College de Londres, Inglaterra, y donde además recibió el doctorado en la Universidad de Londres. Desde luego, es investigadora, en la actualidad es investigadora titular C de tiempo completo del IMAS, del Instituto de Matemáticas Aplicadas del UNAM. Es miembro del SNI al máximo nivel, nivel 3. Ha editado varios libros de investigación y tiene 65 artículos con arbitraje. Y ha desarrollado software, en fin, ha tenido una producción muy amplia. Participa en 15 revistas de investigación y tiene un índice H de 20. Tiene además 900 citas. Ese es un número pues muy respetable, ¿no? Ha creado nuevos métodos de optimización global. Yo recuerdo cuando fuimos compañeros en el IMAS, su trabajo muy importante en el método del túnel. Y ha desarrollado
un algoritmo genético, secuencial y en paralelo, que de hecho varios de ellos que se han utilizado en diversas aplicaciones. Ha trabajado sobre todo en problemas inversos, de hecho los problemas inversos son una de sus, es una especialidad importante dentro de su desarrollo, lo cual pues yo creo que vale la pena mencionar que está bastante vinculada con los métodos de optimización que inicialmente desarrolló. Desde 1995 ha coordinado proyectos de investigación del National Science Foundation, CONACYT, PAPIT, UNAM, etc. Ha tenido estancias sabáticas y de investigación como profesor invitado en el Imperial College y también en Francia, y en España y Alemania. Ha dirigido proyectos de investigación con las compañías petroleras la Elfacten de Francia, la HIP de Italia, y precisamente el día de hoy nos va a hablar sobre problemas petroleros. Su plática, como ustedes pueden ver, se llama, lleva por título Modelación y caracterización de yacimientos petroleros naturalmente fracturados carbonatados de México, lo cual pues es un tema de gran importancia en la industria petrolera nacional. Y nos va a presentar en particular resultados de casos reales. Por favor, doctora. Gracias. Adelante. Que me cuesta trabajo estar allí fija. Mejor me vengo para acá. Sí, bueno, lo primero es decir que tengo coautores que han sido muy importantes en este trabajo, porque Rodolfo Camacho y Mario Vázquez, que están en Pemex, bueno, Rodolfo antes estuvo aquí en Ingeniería Petrolera, Mario es profesor incluso de Ingeniería Petrolera en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Y por qué menciono esto? Porque es muy difícil y se tiene que tener mucha suerte para poder trabajar con gente que está en la industria, pero que además maneja el lenguaje matemático y el lenguaje computacional. Entonces, para nosotros esto ha sido muy importante y nos ha permitido llegar a resultados interesantes. Y por supuesto tengo mis colegas y alumnos aquí en la universidad. Bueno, voy a empezar por esto porque sí creo, y esto es una discusión internacional de la que voy a hablar aquí, porque los yacimientos naturalmente fracturados carbonatados contienen la mayor parte de las reservas mundiales, y su caracterización continúa siendo un reto. La triple porosidad y la heterogeneidad de los carbonatos contribuye a la complejidad de la caracterización. La modelización dinámica de yacimientos que no son fracturados, inclusive los fracturados, han sido investigados y ampliamente usados, pero este no es el caso, especialmente en el caso de triple porosidad. Y los yacimientos que tenemos más productivos ahorita en México son de ese estilo, o podrían ser de ese estilo, porque efectivamente al principio tú no sabes si sabemos que tienen fracturas, por lo tanto va a haber una doble porosidad, pero vamos a ver que algunos de ellos sí tienen triple porosidad y que entonces es muy importante. Y además menciono porque, como decía, cuando estamos trabajando en México, estamos trabajando, yo no sabía hasta hace poco lo importantes que eran los yacimientos carbonatados. Y esto, bueno, es la mayor parte de las reservas mundiales. Por lo tanto, digo, vale la pena trabajar en esto, ¿no? Desde luego. Ok, entonces, ¿qué vamos a mostrar en este trabajo? En este trabajo yo voy a dirigirlo a dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es el modelo de flujo. Entonces, vamos a hablar de un modelo de triple porosidad y doble permeabilidad. Vamos a mostrar también que ese modelo, el mismo modelo, nos sirve para saber si hay doble, incluso si hay porosidad sencilla, un solo modelo. Entonces, claro, siempre sabemos que los modelos pues están aproximando a la realidad, pero vaya, es importante decir la importancia que tiene o las ventajas que tiene usar este tipo de modelo. Y
vamos a mostrar resultados en pozos mexicanos y lo vamos a mostrar comparación con qué pasa si tú caracterizas el yacimiento usando simuladores comerciales que usan modelos de una porosidad o doble porosidad. Porque la doble ya está en todos los simuladores comerciales. Bueno, ¿qué más vamos a decir? La otra parte que me interesa decir es que el problema de caracterizar y de encontrar, y ahorita voy a hablar un poquito de qué quiere decir caracterizar, desde luego, pero se necesitan métodos de optimización. Y lo que me importa también en estos momentos es decirles que las ventajas de usar este método nuestro de túnel, que bueno, lo hicimos hace mucho tiempo, pero me llevó muchos años desarrollar un software que ya puede ser de tipo industrial, que ya se puede usar a este nivel, y cuáles son las ventajas de usarlo con respecto a todos los métodos de optimización que tienen los simuladores comerciales, y no nada más de petróleo, otros simuladores donde también hay caracterizaciones. Entonces, incluso voy a decir que para el caso de pozos de penetración parcial, el método de túnel clásico usa información de derivadas, y en el caso de penetración parcial no tenemos esas derivadas porque son carísimas, hay muchas series infinitas, en fin, no voy a decir más en este momento, pero tuvimos que desarrollar un túnel sin derivadas que hicimos el año pasado. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es lo que se le llama caracterizar el yacimiento. ¿Y por qué? Pues porque esto nos permite, entre otras cosas, predecir producción. Entonces, es muy importante. Yo tengo un yacimiento, tengo un pozo y necesito saber cuáles son las características del yacimiento para saber cuánto petróleo puedo sacar. Entonces, es fundamental. Y voy a hablar de los yacimientos naturalmente fracturados, bugulares de México, porque son carbonatados, pues ya estamos metiendo el término de bugular y ahorita les voy a explicar qué es. Entonces, se trata de encontrar las propiedades del medio poroso en forma automática. Y para ello lo vamos a hacer en los pozos y entonces vamos a usar pruebas de presión de pozo y vamos a hablar un poquito de la curva también de log derivada. Ok, entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, desde luego un modelo de flujo que sea ad hoc para poder caracterizar. Y hemos tenido que desarrollar métodos numéricos y de optimización, porque no se imaginan la cantidad de problemas numéricos que nos hemos encontrado aquí. Interpolación, integración numérica, diferenciación numérica, o sea, en casi todas las áreas de este problema hemos tenido problemas numéricos y hemos tenido que encontrar el método numérico apropiado o que desarrollarlo, y eso está también interesante. Y luego, desde luego, el objetivo es generar un código prototipo para usar en el campo y el código prototipo tiene que ser muy robusto, que tenga buena interpretación de datos y eficiente en velocidad. Y carambas, es muy importante la velocidad. Yo no puedo darles a las personas que manejan esto en el campo un código que se tarde 3 o 4 horas en dar un resultado. Entonces, la velocidad es fundamental y créanme que es el cuello de botella cuando uno desarrolla software, ¿no? Entonces, es un modelo de triple porosidad porque vamos a hablar de búgulos, de fracturas y de matriz. Aquí luego al ratito voy a mostrarles otra imagen donde se ve mejor. Entonces, matriz es la roca porosa, es cuando se habla de una porosidad. Las fracturas son las autopistas para los flujos, podrían ser. Depende si están conectadas, depende si son suficientemente grandes, etcétera. Pero vaya, las fracturas, genial. Tan es así que hoy en día se está produciendo muchísimo petróleo con una técnica que se llama fracking. Y no nomás petróleo, sino gas, que es la que está de moda. Y entonces crean fracturas con explosiones, ¿no? Pero en el caso de mexicano, que parece mentira, pero somos un país afortunadísimo, tenemos unos yacimientos verdaderamente maravillosos. Y tienen triple porosidad, muchos de ellos, es decir, tienen fracturas, pero también tienen búgulos. Este modelo lo generaron Camacho y, bueno, y Fuentes, también está Camacho y también está Mario Vázquez, que son estos coautores de este trabajo, y ellos generaron este modelo hace tiempo. Entonces, es el que estamos usando y el que estamos estudiando a fondo para ver qué tanto funciona este modelo, cómo funciona y si verdaderamente nos sirve para los yacimientos mexicanos, en particular, porque ahí es donde tenemos datos. Pero digo, en todo el mundo hay de estos. Ok, entonces vamos a hacer una representación esquemática de un pozo
puse yacimiento, pero en realidad es un pozo. Bueno, o sea, es un yacimiento alrededor de un pozo y estamos usando, por lo tanto, coordenadas cilíndricas, etcétera. Y lo que es muy importante es que estamos trabajando con dos tipos de pozos, lo que le llaman pozos de penetración total, que se supone que llegan al nivel del impermeable, y pozos de penetración parcial. Yo creo que la mayoría son parcial, porque es difícil llegar al fondo y si, no sé si tienen garantía de llegar al fondo. Entonces, y les voy a mostrar por qué es diferente. Son casos muy diferentes desde todos los puntos de vista. Bueno, entonces voy a usar coordenadas cilíndricas, voy a usar un modelo adimensional para poder lograr gráficas estándar que no dependan de las dimensiones y voy a tener un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas para modelar un yacimiento con búgulos y con fracturas que son cavidades grandes. Y aquí puse esta porque aquí sí se muestra que la matriz tiene poros, pero pequeños. Luego existen fracturas, bueno, aquí hay una pequeñita, pero los búgulos pueden ser de cavidades bastante grandes. Y qué es muy importante en este trabajo, y ya ha sido desde antes, es mostrar que si no se modelan los búgulos, puede haber mucha confusión en la modelación y los resultados pueden ser muy erróneos. Ok, entonces tengo un sistema de ecuaciones, de tres ecuaciones, una para la fractura, una matriz para el búgulo, estas son las ecuaciones de difusión de flujo, pero aquí tengo unos coeficientes de los que voy a hablar después. Si yo resuelvo este sistema, voy a obtener la presión en fracturas, presión en matriz y presión en búgulos, que es lo que me interesa. Y hay este término en la ecuación me implica que hay flujo vertical. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo penetración total, no hay flujo vertical. Las ecuaciones se vuelven muy sencillas, resolverlas se vuelve muy sencillo. Si sí tengo flujo vertical, porque es penetración parcial y sí creemos que son la mayoría, entonces tenemos que considerar esto en la solución, en fin. Entonces, ese modelo me da presión en fractura, matriz y búgulos, y luego estamos hablando de permeabilidad radial y vertical, de porosidad relacionada con los coeficientes de almacenamiento, que les llamamos omegas, pero que como la suma de los tres tiene que ser igual a 1, en realidad yo solamente voy a manejar la omega de la fractura y del búgulo, el de la matriz será 1 menos esto. Y coeficientes de interacción, que son importantes y que son uno de los dolores de cabeza para nosotros. Los coeficientes de interacción me dice qué tanto se comunican los medios. Es muy importante, ¿no? También. Y resulta que son desconocidos, tanto las permeabilidades, las porosidades, los coeficientes. Entonces, las condiciones iniciales y de frontera, bueno, estoy asumiendo en este modelo que el flujo primario está solamente o en fracturas o en búgulos, que la presión inicial es uniforme a lo largo del yacimiento y luego hay una frontera superior e inferior que está relacionado normalmente con gas y con agua. Y luego tengo una frontera interior, porque el pozo lo puedo modelar de varias maneras. Nosotros estamos usando, pero eso se puede cambiar y no tiene ningún problema, aunque la solución cambia un poco. El pozo lo estamos modelando como una línea vertical de flujo constante y la frontera exterior, yacimiento infinito, pero no es cierto. Ahorita ya incorporamos también yacimientos finitos. Hay que alterar la solución de la ecuación, pero vaya, no es problema. Y aquí el chiste es que, como les decía al principio, un solo modelo, a través de los parámetros que se obtienen, de los coeficientes de dicho modelo, me está manejando los tres casos, triple, doble y una porosidad. Bueno, ¿qué más? Pozos de penetración total son los sencillos, digamos, así empezamos. Sin embargo, todos estos son los coeficientes que desconozco, los de almacenamiento, la transferencia y la permeabilidad relativa aquí, ¿no? Y es sencillo porque no hay flujo vertical, entonces la solución es más sencilla. ¿Cómo lo resolvemos? Ah, bueno, perdón. Tengo que meter condiciones de frontera extras porque hay algo que se llama daño y que está relacionado con que a la hora de perforar un pozo le ponen un lodo. Y ese lodo causa daño y efectivamente afecta impresionantemente todo el sistema. Entonces, aquí estamos hablando de que este daño, el S, no se conoce. Hay que identificarlo también.
Aquí estoy hablando del coeficiente de almacenamiento, que nosotros lo estamos incorporando como un parámetro a identificar, pero ya sabemos que en realidad nos estuvimos haciendo la vida de cuadros esto, porque el coeficiente de almacenamiento se puede calcular de otra manera. Pero bueno, y también para trabajar con datos reales necesitamos trabajar con variables con dimensiones, y yo estoy hablando de un modelo sin dimensiones. Entonces, esto me crea un nuevo parámetro a identificar, que es la permeabilidad total. Entonces, chorro de parámetros a identificar. Cualquiera que trabaja en problemas inversos sabe que aumentar la dimensión del problema de identificación es poner muy compleja la situación. Bueno, entonces estamos aquí, en este caso estamos usando una solución analítica transformando a Laplace. Y vamos a trabajar en Laplace, en la transformada de Laplace. Entonces, la solución para pozos de penetración parcial es una solución analítica. Digo, para cómputo no hay nada mejor. ¿Sí? Y claro, depende por supuesto de los valores de los parámetros, eso seguro. Y aquí estoy hablando de funciones de Bessel. Esta no tiene problemas. Vamos a ver qué. Y aquí, bueno, rápidamente otra vez, ¿cuáles son los parámetros que debo estimar? Pues coeficientes de almacenamiento en fractura búgulos, las transferencias entre los tres medios, permeabilidad relativa, permeabilidad total, efecto almacenamiento, daño. Y son, en este caso, 9 parámetros. Ay, al principio, cuando yo empecé, eran 5. Y aún así se puso durísimo. Pero ya estamos con 9, ¿no? Entonces, aunque insisto, yo creo que el de almacenamiento lo podríamos sacar y con otro modelo sacarlo, o por lo menos sacar una buena aproximación. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los pozos de penetración parcial? Ahí sí hay flujo vertical. Entonces, tengo que considerar en el modelo este término, que por supuesto lo hace mucho más complejo. ¿Y por qué penetración parcial? Bueno, aquí pusimos un esquema de un pozo en donde ellos conocen la altura del pozo y conocen la apertura en donde va a entrar el flujo, ¿sí? Sin embargo, nosotros nunca nos dan esa información, entonces los estamos identificando también. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa que la solución de la presión analítica tiene una sumatoria infinita. ¿Por qué menciono esto? Porque no se imaginan lo que ha sido este problema de sumatoria infinita. Si yo no tomo suficiente número de términos cada vez que evalúo la presión, cada vez que resuelvo el modelo, si no tengo suficiente número de términos, 15.000, 20.000, la precisión, puedo obtener la presión con la precisión que necesito, aunque sean 3 dígitos, no la puedo obtener, necesito, les digo, 15, 20.000 términos. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue desarrollar un método, y aquí, por supuesto, otra vez están los parámetros involucrados aquí. Lo que tuvimos que hacer fue, para la sumatoria esta infinita, ya desarrollamos y adaptamos métodos de aceleración de convergencia de series. Es decir, estamos usando otras series que tienen el mismo comportamiento que la nuestra, pero que son más rápidas, y estamos entonces acelerando. Y hemos llegado ya a que en lugar de 15.000, estamos resolviéndolo con 300 términos, por ejemplo. Nada más que, ¿qué pasa? Incluso tenemos un artículo sometido en esto. Perdón, aquí otra cosa, aquí no lo dije, pero lo tenía que haber dicho. Aquí no tengo el gradiente. Ahorita que hable de optimización, el caso de penetración parcial es más complicado por eso, porque no puedo tener derivadas. Bueno, ¿cuántos parámetros? Aquí estoy identificando 13. Aunque insisto, si me dan la información de las H's del pozo, estos parámetros no tendrían que identificarse, pero no, nunca me los dan, entonces los hemos tenido que meter. Y además aquí hay 2 skin, 2 daños, uno de fractura y uno de búgulos. Nadie en literatura habla de esto, nadie ha dicho nada de esto. Entonces hemos tenido también que ver qué pasa con, cuál es el problema de los 2 skins que resultó un demonial. Bueno, vamos. Ok, entonces lo que sí hicimos con el modelo es hacer una sensibilidad a los parámetros. Yo creo que esta es una metodología que debería hacer todo el mundo. A mí me da un modelo y tiene parámetros. Parámetros que tengo que identificar. ¿Qué tan sensible es la presión, en este caso, a cada uno de los parámetros? ¿Cómo se comporta? ¿Y por qué? Porque las omegas van de 0 a 1. La permeabilidad va de 0 a 1. Pero los lambdas van de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 3. O sea, en la escala aquí es un problemón. Entonces, bueno,
Aquí lo que descubrimos es que en tiempos cortos de Laplace, que son los largos en tiempo real, la presión es más sensible. ¿Qué más? Cada uno de los parámetros está aquí. Y está aquí con respecto al tiempo real. No al tiempo de Laplace, al tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que me está diciendo este análisis de sensibilidad en qué tiempos los distintos parámetros influyen en la presión. Y por esto, después esto nos va a llevar a diseñar una optimización ad hoc. Es decir, hay parámetros más sensibles, otros menos sensibles, pero además, ¿en qué tiempos de real o tiempos de Laplace esto tiene influencia? Esto aquí están las omegas, las lambdas y la permeabilidad. Y hay dos de estos que tuve que meter nuevas condiciones de fronteras. El daño y el coeficiente de almacenamiento, que bueno, son los que tapan toda la influencia de los demás parámetros, porque son ultra sensibles, sobre todo el coeficiente de almacenamiento. Entonces, aquí tengo el coeficiente de almacenamiento es el rojo, que por supuesto es sensible nada más en tiempos cortos reales, en tiempos cortos reales, en Laplace serían tiempos largos. Es tan sensible que cuando yo hago la optimización y meto 13 parámetros en mínimos cuadrados tradicional, me va a detectar el coeficiente de almacenamiento y el skin y los otros para nada. ¿Por qué? Pues porque es tan importante, y ahorita les voy a dar una tablita para que vean de qué estoy hablando. Aquí hicimos una correlación. Así tomamos si coeficiente de almacenamiento y skin es cero, los parámetros importantes, los que tienen mucha influencia en la presión, son la permeabilidad y las omegas. Las lambdas no tienen casi sensibilidad, por eso les dije que ha sido uno de nuestros dolores de cabeza, porque son parámetros muy, o sea, la presión es muy poco sensible a las lambdas. Y esto influye en cómo las identifico, porque la presión, calcular la presión, casi no se modifica la presión. Entonces, claro, ahí, a ver, saca esta información, ¿no? Yo creo que esta metodología sirve cada vez que alguien quiera identificar coeficientes en cualquier problema y en cualquier modelo. O sea, habría que echarse primero un estudio de sensibilidad serio, ¿no? Y aquí hay, a ver, ya me fui. Ajá, aquí muy importante que cuando sí meto el CD y el S, los demás son ceros. Aquí este es el tiempo de Laplace, que también influye. Y por la sensibilidad anterior, o sea, no nada más influye el parámetro, sino el tiempo de Laplace. Y aquí los dos parámetros más influyentes son el skin y el coeficiente de almacenamiento. ¿Qué pasa con lambda? Que les digo, que casi no es sensible. Entonces hicimos este estudio de cómo cambian las curvas de la log derivada, ahorita voy a hablar de ella, cuando, con respecto a lambda, y aquí hice un zoom para que vean, que claro que hay alteración, y además son parámetros que se requieren para interpretar los resultados del campo, pero influyen en una zona de tiempo solamente. En fin, esto nos va a ayudar después para la optimización. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora de que ya les hablé del modelo, ya les hablé de la sensibilidad, de los parámetros al modelo, ahora vámonos a la optimización. ¿Qué me dan a mí de datos? A mí me dan datos de presión en los pozos. Cierran la producción, se espera un tiempo y se mide la presión en los pozos. Esos son los datos que a mí me dan presión y tiempo. Pero hay una curva que a alguien se le ocurrió y que es fue muy buena idea, que es lo que se le llama, a mí me decían la curva de la derivada, y yo decía, ah, caray, esta no puede ser la curva de esta, digo, la derivada de esta. No, es que es la derivada con respecto al logaritmo del tiempo. Esa curva es la más importante para nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué les muestro datos y curvas? Porque yo tengo que obtener los coeficientes del modelo que me dan una presión que se tiene que ajustar a esta curva. Sí, pero también a la de la log derivada. Y esta log derivada se calcula en el mundo petrolero con diferencias finitas. Al final voy a hablar un poquito de esto, porque es un problema mal planteado. Y ya lo estamos haciendo de otra manera. Lo que les digo es que esta investigación nos ha llevado a meternos y a hacer investigación en cada cachito del problema casi.
Bueno, entonces yo tengo que ajustar las dos curvas y en general, esto puse aquí un esquema muy, muy, muy trivial, porque a lo mejor no es tan sencillo. O sea, si la curva pareciera que esté sencilla, que esté de doble porosidad y esté de triple. Pero no es cierto, porque hay muchísimos efectos paralelos que pueden producir una curva que parece de porosidad doble, escondiendo la verdadera naturaleza del problema. Entonces, viendo la curva no sabes mucho. Ok, entonces tengo que usar optimización para reconocer. Yo aquí, en esta plática, no quise dar demasiado detalle, y, bueno, aquí se amontonó el delta, pero necesito encontrar todos estos coeficientes y lo hago con un problema de optimización. No estamos usando ahorita esta función objetivo, esto es más para divulgación un poco. Estamos usando funciones objetivos basadas en mínimos cuadrados, pero en realidad, y eso ahorita que la estoy viendo, se me pasó. Estoy hablando del logaritmo de la presión menos el logaritmo de los datos. Estos datos, como lo estoy haciendo en Laplace, al principio trabajamos en tiempo real, podemos trabajar en tiempo real, pero ahorita les voy a mostrar por qué me pasé a optimizar en Laplace, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que los datos los tengo que pasar a Laplace. Bueno, y hay unas restricciones aquí. Hay restricciones de cotas, que es muy sencillo en la optimización incorporar cotas. Yo conozco los rangos de los parámetros de las omegas, de 0 a 1, de los lambdas, de las permeabilidades, del coeficiente de almacenamiento, etcétera. Yo tengo rangos, pero además tengo una restricción porque no estoy trabajando con 3 omegas, trabajo con 2 porque la otra es 1 menos las 2. Pero es una restricción lineal y al meterla a la optimización tiene su chiste. Ok. Si yo tengo penetración total, yo tengo las derivadas de la función objetivo respecto a los parámetros. Analíticas. Genial. El tiempo maravilloso. Pero en penetración total, cada derivada de la función objetivo con respecto a uno de los parámetros implica una sumatoria infinita. Y aunque se parecen, el tiempo de cómputo se me va a jonrón. Entonces tuvimos que crear el túnel sin derivadas para porque además hay muchísimas aplicaciones que no tienes derivadas y entonces los métodos sin derivadas, que la mayoría de la gente se va por los genéticos y los aleatorios, yo hice un determinista sin derivadas, ¿no? Y entonces ya lo tenemos. Bueno, ¿qué más? Los datos los tengo que pasar a Laplace. Entonces los transformo con Laplace, con un algoritmo. Bueno, la sensibilidad de la función objetivo. Ay, ¿de qué estoy hablando aquí? Pues resulta que la función objetivo planteada así tiene características muy especiales y yo tengo que tener los parámetros con una cierta precisión, no tanto en omega, no tanto en permeabilidad, pero en lambda, por ejemplo, es fundamental. Y el daño, bueno, algo también de precisión. El hecho es que yo tengo, la función objetivo se comporta así. Son como agujas a veces. Llegar al mínimo, a veces una aguja del orden de 10 a la menos 5, incluso de 10 a la menos 7. Pero no nomás tiene ese problema. Aquí hay otro que estamos hablando con las lambdas, que realmente el mínimo está en 10 a la menos 7 de precisión. Lambda no solamente es un pico aquí que tengo que identificar, sino que es plana en casi todo el intervalo. Todos los métodos de optimización que les gusten, ya sean aleatorios o deterministas, no me encuentran los mínimos con esa precisión. ¿Por qué? Los de región de confianza, los de quasi-Newton, etcétera, se atoran en puntos que no son un mínimo. Y me dan una solución, que es lo que pasa en el campo. En el campo, cuando están usando los simuladores comerciales, les da una solución el problema y dicen, esta solución no se ajusta para nada a la curva. Empieza desde otro punto inicial. Y se pasan así un rato hasta que un punto inicial les puede dar un mínimo. Esa es la característica. ¿Y qué pasa con la precisión? Aquí puse un ejemplito. Aquí tengo la presión, aquí tengo la de la log derivada y aquí puse también el gasto, porque al final lo que quiero es llevar esa presión al gasto. Y aquí puse dos casos donde sí tengo el mínimo con mucha precisión, entonces, y puse dos curvas diferentes, pues porque son casos distintos de doble, de triple porosidad. Pero aquí el ajuste al gasto fue buenísimo, es decir,
yo no nada más conozco la presión, conozco el gasto en un cierto periodo de tiempo y lo quiero reproducir. Quiero ver si mi ejercicio de mi identificación de parámetros me hace una predicción del gasto que yo ya conozco, entonces puedo ajustarlo. Entonces, esto es lo que estoy haciendo aquí y las curvas son muy buenas. ¿Qué pasa cuando no tengo la precisión? Que el gasto, o sea, obviamente los ajustes de las curvas no son buenos, pero el gasto no lo puedo predecir para nada bien. ¿Por qué hablo de esto? Porque me dirían, no, pues qué importa tanta precisión. Pero esto pasa si no tengo la precisión. Bueno, entonces, ¿cuál es el método de optimización que necesito usar? Es el método del túnel. ¿Y por qué? Porque además este problema, como muchos problemas inversos, tienen varias soluciones. Ya sabemos que incluso hay dos, siempre. Siempre hay dos porque son los que les llamamos duales, a lo mejor está mal dicho. Porque la misma solución de que se va por los búgulos o que se va por las fracturas son soluciones del modelo. Con información a priori ya puedo incorporársela, porque a veces me dan información sobre las omegas, porque tienen trozos de roca, tienen muestras y me dan una aproximación. Entonces, con eso. Pero además, como los lambdas son tan no identificables, hasta el momento parecían así, claro que me crean un montón de mínimos. Y todos con buen ajuste, además. Bueno, entonces, ¿aquí qué estoy hablando? Para moverme de puntos malos en valles planos o muy profundos, donde los métodos locales como Levenman-Marquardt, por ejemplo, se atoran, por eso, y yo quiero convergencia mínimos con buen ajuste a los datos, obviamente. Y además lo quiero hacer automático, para que nada más del primer punto inicial ya con ese. Bueno, es el ideal. Entonces, estamos usando el método del túnel, no tengo tiempo de dar detalles, pero es un método en el que le das un punto inicial, usas un método de optimización local y encuentras un mínimo, y después, usando el mismo método, creas, encuentras un punto en otro valle que tenga el mismo valor de la función o menor, si existe, porque si estás en global ya no va a existir. Y aquí el global está fácil, porque aquí los globales son, buen ajuste es que la función objetivo sea muy pequeña, sin error. Sin ruido puede ser 10 a la menos 8, 10 a la menos 10. Con ruido, a lo mejor con 10 a la menos 5 es suficiente. Entonces, en general, conoces el nivel global en este problema. En otros no, pero en este. Y entonces, bueno, aquí rápidamente es, yo tengo este mínimo aquí. Y entonces lo que hago, y aquí se me olvidó poner, lo que hago es traslado la función. Esto es f menos f estrella. Y quiero encontrar un punto en otro valle que tenga el mismo valor de la función o menor. ¿Y aquí qué hago? Creo un polo y destruyo el mínimo, creando lo que le llamamos un polo, y esta función de túnel, que ahorita les voy a decir cómo es, la solución es este punto donde esta es igual a esta, o cualquier otro punto donde esta t se me haga negativa. Entonces, todos estos puntos son solución. Y para eso se usan dos funciones. Esta fue la clásica, la que se usó desde el principio, después desarrollé esta otra que es más eficiente, pero aquí esta función túnel tiene la siguiente característica: cuando f es igual que f estrella, esto es cero; cuando f es menor que f estrella, esto es negativo, porque estoy dividiendo sobre un término positivo; y cuando x es igual a x estrella, esto vale infinito. Entonces, destruiste el mínimo. Y luego usas el mismo método de optimización, lo usas para descender en la función túnel hasta el cero. Bueno, hay muchos detalles, el que le interese. Tiene una característica, que puede encontrar mínimos al mismo nivel. Porque para mí, mi mismo nivel, ¿qué quiere decir? Que tienen buen ajuste. Entonces, yo puedo encontrar varios mínimos al mismo nivel. Bueno, estamos trabajando en esto porque en realidad lo que importaría aquí es llegar a dar una solución. La solución de los duales ya la estamos resolviendo con información a priori, y de los lambdas también estamos, ya hicimos este estudio. Los mínimos en realidad son mínimos numéricos, no son mínimos de verdad, y entonces estamos estudiando también esto. Bueno, el método del túnel es muy efectivo para sacarte de puntos malos donde se atora Levenman-Marquardt o quien sea, porque usamos lo que le llamamos polos móviles. Bueno, esto tiene una larga historia, es Levi-Montalvo, Levi-Gómez, Gómez-Barrón, Gómez-Castellanos, en fin, es un método que desarrollamos hace tiempo y que ya me tardé mucho tiempo en desarrollar un software muy sofisticado que ya podemos usar en problemas industriales. Bueno,
Vámonos a los ejemplos sintéticos del problema. Ya les hablé del método de optimización. Ok, creamos un juego bastante exhaustivo de datos, esto es penetración total, y tomamos en cuenta dentro de los del rango de las omegas, tomamos tres valores dentro del rango de las lambdas y todas las combinaciones de ellos los probamos. También estamos haciendo, y eso no lo traje aquí, pero también estamos haciendo estudios exhaustivos desde el punto de vista estadístico para obtener también información parecida. Bueno, en este conjunto están casos de una doble y triple porosidad, por supuesto. Ok. Trabajar en Laplace fue muchísimo más rápido que trabajar en tiempo real. Porque además la solución está en Laplace, entonces la tengo que regresar al tiempo real en cada caso, y ese es un problema stiffest, es un método stiffest que tiene ciertas dificultades también. Entonces, trabajar en todo en Laplace, es decir, a mí me das los datos, los convierto a Laplace, y me quedo optimizando en Laplace, y hasta el final, que ya en Laplace tengo la solución, me regreso a tiempo real. Entonces, esto resultó ser 60 veces más rápido. ¿Y cuál es el resultado? Les estoy mostrando. Esto es penetración total. Aquí hicimos esto. ¿Qué pasa con el optimizador local, este 59 y este 100? ¿De qué hablo? Digo, yo quiero que me digas si cuántas veces el optimizador local encontró un mínimo con buen ajuste. Un mínimo, llegó al mínimo, incluso hasta que no tenga buen ajuste, pero que sea un mínimo, es decir, la derivada es cero. O sea, quiere decir que sí llegué a un mínimo. En los métodos locales, los que usamos, y usamos bastantes office métodos, usamos truncated Gauss-Newton y usamos quasi-Newton, etcétera, y Levenberg-Marquardt, por supuesto, y andan del rango del 59% de los problemas sintéticos, ya déjense los reales. En cambio, el túnel en sintéticos dio 100%, y dijimos, no, espérame, entonces ahora sí ya hablamos de robustez, ahora sí ya puedo decir que este método ya me le puede entrar a los datos reales, ¿no? Ok, y el tiempo, pues resultó que era rapidísimo en el caso de penetración total, rapidísimo porque menos de un segundo, 860, del 67% de los casos, más de 3 minutos 24, nunca pasaban de 8 minutos. Ah, bueno. Entonces ya nos estamos acercando a la tecnología de darles a la gente del campo algo que, con lo que puedan trabajar. Y aquí hay tres ejemplos exactas calculadas con el método global y presión derivada. No me voy a quedar aquí porque quiero pasar los datos reales, que en realidad, pues yo dije, bueno, me tengo que ir al principio muy rápido porque quiero pasar tiempo con los datos reales. Porque aquí hay gentes que trabajan con datos reales. Entonces, ok. Es esta zona de México donde estoy trabajando, que es la zona en la que hasta ahorita ha tenido los yacimientos más productivos, ¿no? Es Campeche, es toda esa zona, ¿no? Y que son carbonatados, que ya se sabe que el medio poroso es carbonatado. Ok, entonces vamos a hacer ajustes de penetración total y entonces usé el túnel con derivadas, el que ya tenía. Y aquí tengo casos, no puse los nombres porque no sé si me autorizan, pero bueno, están los Kuma Lobsab, están los Tekel, están todos estos. Bueno, y entonces, en principio, los estábamos trabajando como penetración total. Estas son las curvas y se las quiero mostrar por varias razones. Estos ya son datos reales. Vean, por favor, el ruido en la log derivada. Sí. No crean, y vean la presión, porque la medición está en la presión. Claro, amplían aquí y ven ruido. Pero dense cuenta de la diferencia. ¿Por qué? Porque la derivación por diferencias finitas es un problema mal planteado. Es decir, tienes que usar un método de estabilización para que el ruido, el pequeño ruido, no se amplíe en derivar. O sea, tú tienes una curvita muy bonita, tienes una muy buena aproximación a la curvita, ¿y cómo, qué le va pasando a la derivada? Va cambiando de signo, o sea, es un problema mal planteado, eso se conoce de toda la vida. Entonces, ahorita ya estamos trabajando en desarrollar dos métodos, ya tenemos, para evitar que este ruido de la presión, o sea, incluso lo estamos usando en la presión para hacer el denoising, pero sobre todo en estos, bueno, les puedo mostrar ejemplos de datos que se vuelven locos, porque es que vean estas locuras. Y al principio decíamos, es el aparato, no. Es la derivación. Es que esta curva no es la que yo mido esta. Esta la creo numéricamente y con diferencias finitas. Entonces, estamos trabajando en eso. Es muy importante. Además, muy importante porque nadie le hace caso a esto. Nunca nadie le ha prestado atención a esta parte y nos parece fundamental.
Ok. ¿Qué pasa con la penetración parcial? Que este ya es el túnel sin derivadas, el que acabamos apenas de desarrollar el año pasado, ¿no? Aquí tengo, son casos reales esto. Me parece que son tekel o algo así. Bueno, aquí lo quiero mostrar por lo siguiente. Porque yo aquí tengo las dos soluciones, en este caso duales, es decir, o está en flujo o está en fractura. ¿Cómo lo veo? Pues por el valor de las omegas, esta es una omega pequeña, este es punto 1, este es punto 5, aquí es punto 5, aquí es punto 1. Pero aquí sí me habían dado una aproximación que se había tomado del campo, que me decía que, y esta no es que sea exacto tampoco, o sea, perdón. Yo sí creo que nosotros obtenemos más exactitud aquí que de lo que obtienen en el laboratorio. Pero me habían dicho que la omega búgulo era de 0.6. Por lo tanto, sé que esta es la solución correcta. Si ya me dan esto, se lo incorporo a la función objetivo y ya voy a quitar la otra. ¿Qué más? Ok. Triple porosidad y doble porosidad, usando los códigos que tienen normalmente la gente en el campo, que están basados en Warren y Root. ¿Qué es lo que en general la gente usa allí? A ver, no me acuerdo este cuál es. No me acuerdo el nombre del pozo. ¿Qué tengo aquí? Tengo los datos y tengo en verde lo que obtiene Warren y Root y en azul lo que obtenemos con el modelo de triple porosidad penetración parcial. O sea, el verde viene por aquí, no sé si lo ven. Y luego... O sea, esta parte en realidad no es que interese tanto, pero sí aquí se ve mejor dónde los dos modelos realmente se... Y aquí en esta parte, que es importantísima, porque aquí este valle y este valle son muy importantes en esta caracterización. ¿Por qué estamos estudiando este pozo con Warren y Root? Porque la permeabilidad es 0.93 y el Warren y Root asume que es 1. La forma de modelar, y está hablando de un solo medio, y está hablando de que la mayoría del flujo está en fracturas. Entonces, por eso, este ejemplo, tenemos que la permeabilidad era 0.93, por eso lo usamos para mostrar la diferencia de los dos modelos. Aquí hay otro. El verde es Warren y Root, y el azul es la triple porosidad. Por supuesto en presión, pero vean en la log derivada, que también aquí esta curva y esta curva son muy importantes. Y lo que hace aquí Warren y Root es que se vuelve plano prácticamente. Más, bueno, aquí hay varios pozos, este es Warren y Root, este es penetración total, penetración parcial. Aquí es en esta zona es por supuesto donde está el ruido. Miren, Warren y Root, aquí se sube la curva, aquí se ajusta perfectamente. Pero bueno, estos no son tan espectaculares. Aquí hay otro y aquí me voy a detener. ¿Por qué? Este es Warren y Root. ¿Qué dices? Bueno, pues no está tan mal. Se parecen mucho. Debe haber doble porosidad. Está bien, con ese modelo. Ah, sí. Pues les voy a dar la siguiente. ¿Qué se obtiene en cada modelo? Porque aunque es carbonatado, podría haber doble porosidad en esa zona. Y entonces un modelo de doble, lo que pasa es que no lo sabes de antemano. Pero además, ¿qué nos dan nuestros modelos de información? Fíjense, les voy a decir porque este caso es muy interesante. Porque si yo lo corro con Warren y Root, pareciera que no está mal la porosidad de las fracturas. Este es el valor de lambda, este es el skin, el coeficiente de almacenamiento, etc. En nuestro Warren y Root se obtiene este. Okay. Y dicen, ah, caray, pues este es un buen pozo. Pues no. Y les voy a decir por qué. Porque resulta, Warren y Root asumen que la permeabilidad es flujo en fracturas, y que pero nuestra identificación ya nos dice qué va en búgulos y qué va en fracturas. Y en realidad no va en fracturas, va en búgulos, este yacimiento. Y dirían, bueno, no importa. Pues sí importa, porque los búgulos están aislados. ¿Y cómo lo sé? Por los coeficientes de almacenamiento. Entonces, sí está en búgulos, pero están aislados. Entonces, ¿saben qué? Ese no es un buen pozo. Y si yo hubiera corrido únicamente Warren y Root con los comerciales, me voy con la finta y digo, wow, pues este pozo no está mal.
Entonces, no solamente se trata del modelo, se trata de la información que se obtiene con este modelo. Esta es penetración total y esta es penetración parcial. Y nos da toda esta información. Nos da permeabilidades radiales, verticales, nos da los tres lambdas, nos da las omegas, las H's que, insisto, si no me las dan, y me da los dos skin, búgulo y fractura. Y, bueno, por supuesto, el coeficiente de almacenamiento. Ok, entonces este es otro pozo en donde también tengo la doble porosidad, son los que casi no se ven, así los punteaditos, y que se va por abajo, pero esto no importa porque esto es casi coeficiente de almacenamiento. Lo que pasa es que aquí este se baja mucho más de lo que debería. Y bueno, dirían, ¿qué onda? Otra vez les doy los datos. ¿Sí? Aquí no pasa lo del anterior. Aquí me da un omega de 0.48, etcétera. Y aquí, en penetración total, que fue la corrida que hicimos, también me dice que está en búgulos, no en fracturas. Pero este caso no es tan grave como el anterior. Ok, otro pozo, en donde aquí tengo doble y triple. Aquí la doble, a partir de este punto, se va recto. La doble. Y no es cierto. Nosotros nos vamos acá. Aquí no sé si tengo datos, no. Ok. Y aquí nada más algo que ya mencioné. Hemos estado últimamente desarrollando métodos para estabilizar el cálculo de la log derivada. Ya tenemos dos bastante, alguno de ellos matemáticamente interesantes, incluso hay que resolver una ecuación diferencial. En el otro caso estamos usando interpolaciones y splines inteligentes para obtener el cálculo de la log derivada, porque es un problema mal planteado y hay que evitarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Nada más les voy a mostrar este. Estamos en ello, esto es el día de ayer. Un problema sintético. Entonces, conozco la presión real y conozco la derivada exacta también, porque es un caso sintético. Entonces, en este caso sintético le meto ruido. Le meto ruido a la presión y calculo y estos verdes son lo que pasaría si uso lo tradicional, diferencias finitas tradicionales. La roja es la que yo debería de obtener y la azul es la que obtengo. La que ya obtenemos, todos estos puntos de ruido ya no aparecen, porque aquí hay que tener mucho cuidado con el denoising. ¿Qué puntos quitar? Espérame, hay puntos que me dan justo el fenómeno de triple porosidad, no me los puedes quitar. Sí sabemos en qué rango de tiempo están, pero tienes que tener mucho cuidado con el filtro. A lo mejor filtrar al principio, filtrar después, pero cuidado, porque hay el fenómeno, cuando haces el denoising, y eso lo sabe todo el mundo que utiliza problemas de filtrado de ruido y todo esto, cuidado porque hay datos que se llevan el fenómeno si los quitas, o si los suavizas, se te va el fenómeno. Entonces, estamos en esas, aquí este pozo, el rojo es, esto era el ruido de uno de los casos que les presenté, y ahora vamos a trabajar con la roja, que es la buena. Y claro, los ajustes tienen que mejorar. Estamos hoy al día de hoy en esto, ¿no? Aquí nada más, bueno, fue un ajuste de esto con el ruido y ya cuando se ajusta el otro. Sigue siendo un ajuste que todavía no está bien, pero hay que aplicarle toda la otra tecnología. Bueno, aquí hay tres, el año pasado salieron tres publicaciones de esto y las conclusiones, pues bueno, que con el método del túnel nos fue bien, porque en el caso sintético vimos que era robusto, logramos optimizar en tiempos récord en penetración total, penetración parcial, como ya estamos usando el túnel sin derivadas, ya también estamos logrando buenos tiempos, estamos filtrando los datos, pozos reales y bueno, en penetración parcial todavía hay cosas por hacer. Gracias. Estamos aprendiendo, sí. El doctor Sánchez Esma. ¿Qué tal? Gracias. Es muy interesante tu plática, Susana, muy disfrutable, muy, muy bonita la presentación. A mí me inquieta
Lo último que platicaste, el método del túnel, el denoising de los datos, más te quería preguntar, ¿han probado esa técnica de regularización? O sea, es una especie de extracción de polos. ¿Pero estás hablando del túnel o de la quitada del ruido? No, del túnel. Del túnel. Y porque después lo combinas, ¿no? Tienes que combinar las dos. No. Los datos, el denoising de los datos lo hago al principio, porque a mí me dan datos de presión, tengo que crear la log derivada y entonces ahí hay una amplificación del ruido impresionante porque es una derivación. Eso lo hago al principio. Y luego ya el túnel usa eso como datos todo el tiempo para la función objetivo, pero el túnel no se mete para nada a alterar los datos. Okay. Pero bueno, de todas maneras... Bueno. El túnel, digamos, evidentemente es una supera los métodos de gradiente, supera, ¿no? Así sin básicamente, pero se basa en el túnel se basa en la regularización que tú haces con la extracción de los mínimos a los que vas encontrando. Sí, pero ahí no hay regularización. La función objetivo. Porque la regularización la haces cuando tienes un problema mal planteado y puede haber, por ejemplo, bueno, a ver, en optimización claro que podrías usar regularización. Si tu hessiano o tu jacobiano fuese un poco singular o casi singular o tuvieras un número de condición muy alto, etcétera, ahí entra la regularización. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí el método del túnel me das una función objetivo, que en este caso es de tipo mínimos cuadrados, porque comparas con datos, pero podría no serla, podría ser un motor, ¿no?, que quieres optimizar. Y entonces el método del túnel hay dos, uno con derivadas y uno sin derivadas. Entonces, lo que usamos son un método local de truncated Gauss-Newton, en el caso de derivadas, y en el caso sin derivadas, uno que crea, que crea modelos cuadráticos tipo Newton usando puntos alrededor del punto, crea una cuadrática y a partir de esa cuadrática encuentra una aproximación a la derivada y una aproximación a la dirección de Newton. Eso lo usa el túnel adentro, porque claro, en realidad, déjame ver si me voy hasta atrás, en realidad no hablé nada de los métodos locales que uso dentro del túnel. Sí, es que el túnel casi me da para una plática, pero no vamos a irnos para allá. A ver. Esa. Ok. Aquí incluso me voy para atrás, fíjate. O sea, es que cuando dices creas el polo para destruir el mínimo, es una manera de decir que estás eliminando el... Sí, o sea, yo tengo una toalla con valles, ya llegué a un mínimo. Y haz de cuenta que un palo de escoba lo meto para destruirlo. Y después, con un... lo que uso aquí es un método local, estoy usando un truncated Gauss-Newton o el de sin derivadas. Y luego aquí acabo haciendo también usándolo porque yo ya no voy a trabajar con la función sino con el túnel. Y estoy aquí tengo que encontrar estos puntos y también uso un método local de descenso, que en general es el mismo que uso para minimizar. Porque me crea direcciones de descenso, me da pasos en las direcciones de descenso, nada más que cuando estoy minimizando pido que llegue al mínimo y aquí pido que con que la función túnel sea negativa o cero, es suficiente. Eso quiere decir que hay un punto en otro valle, que no es este, desde luego, y que tiene el valor de la función menor o igual que el que tiene. Y el igual es importante, pues son mínimos a mínimo. Pero aquí no hay regularización. Okay. A menos que el hessiano o el jacobiano tuvieran problemas de estar mal condicionados, ahí sí hay que regularizar. Muy bien, pues muchas gracias. Quizás además se aplica de manera iteras después para destruir otros mínimos. Claro. No sé si aquí puse el de los múltiples mínimos, que creo que sí. ¿Lo saltaste? Ah, no, aquí está, mira. O sea, si yo encuentro este mínimo, quiero encontrar otro al mismo nivel, que el mismo nivel puede ser un rango, ¿no? Okay. Que tenga buen ajuste, digamos. Cuando pongo este polo aquí, yo resuelvo este problema y encuentro este otro. Claro.
Pero aquí, ojo, porque lo tengo que dejar prendido el fuego. Si no regreso, podría regresar. Están al mismo nivel. Entonces los tengo que guardar en la productora. Para no regresar. Cada vez que encuentro, eso sí, cuando ya la función encuentro un mínimo menor, ya eso que estaba allá arriba ya no me importa. Pero mientras estén los mismos niveles, tengo que irlos guardando para no regresar. Como la igualdad me regresa, podría. Entonces, lo interesante de este método son dos cosas. Que puedo encontrar mínimos al mismo nivel, porque hay varias soluciones, en muchos problemas hay hoy día trabajando problemas químicos, y lo que más importa es encontrar todos los mínimos globales. En equilibrio de fases, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos métodos hacen esto? Bueno, esa es una de las cosas interesantes de este método. Y otra cosa interesante es que cuando se te atora el EVM Marquardt, yo uso polos móviles para salir de esa zona. Y por eso puedo continuar en la vida. Si no hiciera esto, no podría. ¿Sí?